Ya, ¿qué? ¿Ya qué? ¿A poco? ¿Ya? Hasta aquí viene el 2021. Estamos a 2 días de empezar el 2021. ¿Qué tan emocionado estás por ese suceso? Pues la neta, tengo miedo. Tengo miedo. No, esto sí ya es fuera de broma. Por favor, el 31 a las 12, todos tenemos que gritar al mismo tiempo, Jumanji. Para que esto se acabe. Porque si no. Qué buen meme te aventaste en la tarde, mija. Aquí está. Trampa. Su cara de memes de cabeza. Sí, la tía favorita. Pues. Oye, pero la verdad es que sí. Fíjate que estamos aquí en Plaza de Armas. Ustedes ya vieron el 2021 que nos. Ya nos está recibiendo. Prácticamente ya nos está recibiendo. Abrazando. Ay. Ay, lo sentí muy cerca. Ya no te abrazo. No, sí, abrázame, no pasa nada. Fíjense que. Estamos aquí y a diferencia de otros años que sabemos que este año ya de por sí fue difícil, estuvo complicado, fue diferente a lo que habíamos vivido, el centro pues sí se siente diferente. Se siente diferente, se siente otra vibra, pues digo, fue un año muy difícil. Dice Andrea, el 2021 va a estar peor. No, tengamos ese feeling de que va a estar mejor. Va a estar mejor, va a estar más chido. No, hay que pensar positivo, la neta sí hay que pensar positivo. Yo sé que todos tenemos miedo porque este año hijo. Se vino con todo. Oye, Majo, pero para pasar las penas, porque dice que con comida se pasa más rápido. ¿O vas a las penas así? Con pan son buenas. Son buenas, eso. Ándale, aquí está. Un poco de cabecera. Mira. Que no sabe decir refrán. Sí, se supo el refrán. Yo sí tengo hambre, ¿tú tienes hambre? Sí, ¿por qué lo dices? Pero tengo una combinación rara. ¿Qué tal si nos echamos una vueltecita en 5 de mayo? Vamos. Vamos para que también vayan viendo. Porque me han dicho que hay unas muy buenas pizzas. Vamos a empezar la procesión, la peregrinación. Nosotros, ve cantando la guadalupana conmigo. Ora pronobis. Andas, mi estimado Cañitas, ¿cómo estás? Muy bien, aquí echando la letanía. Sí, ya vi. Virgen. Hay que correr, nos van a. Me van a atropellar. Oiga, ahí está. Pues bueno, ajá. En esta calle 5 de mayo siempre hay como muy buenas opciones para comer, para degustar. Degustar. Para cenar, para deleitar al paladar. Para tragar, para tragar, para todo. Para lo que quieran ustedes aquí. Mientras no vayan a estar cenando en la calle, todo bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? No, digo nada más. Por cualquier cosa. ¿Qué es eso? Ah, es que luego la gente se inventa unas cosas. Oye, ya empieza a atardecer. Ay, le voy a dar una vuelta. Le voy a dar una vueltecita. No, hombre, se ve increíble hasta con soundtrack y todo. 2021, señores, ya viene el 2021. Ya nos está, mira, pero de que tocando la puerta. No, están tocando la puerta. Que si el calzón rojo, que si el calzón amarillo. Me pongo mi tanga amarilla y la maleta. Yo me pongo calzón verde para el dinero. Porque pues ya. No, pero tiene que ser tanga para que funcione. Me pongo mi color, la verdad. Tiene que ser tanga para que funcione. Oye, tanga, pero el amarillo es el del dinero, ¿no? El del amarillo es el del dinero. El verde es para los dólares. Sí. Es para la salud. Es para la salud. Ah. Ah, no, pues. Estoy bien sana. Me voy a poner dos. Estoy bien sana. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué color se hace con amarillo y verde? Azul. Como sí. No, amarillo y verde. Amarillo. Morado. No. Otro. Amarillo, amarillo y azul. Y azul, azul. ¿Cómo? Es azul. No. ¿Los colores primarios eres maestra? Por eso no se hace. Según yo, el amarillo y el verde. ¿Qué da? Pues como verde limón, ¿no? Ay, no. Amarillo, es azul, es azul. Por supuesto. Bueno, a ver, pónganlo en los comentarios, ya lo saben. Me voy a poner calzones azules. O sea. Yo no me voy a poner para que no le. Yo mejor ni me pongo para que no lo vaya yo a errar en algo. Sí, ¿no? Oigan, pero decía que aquí en 5 de mayo hay como muy buenas opciones para echar taquito. Yo la verdad sí tengo hambre. Yo sí, también. A mí, yo tengo antojo como de algo. ¿Es que tienes antojo? Tú eres bien antojadita. ¿Pero qué es eso? ¡Nos vemos! Yo tengo ganas de algo así atascadito mexicano. Que ah, caray. De esos no traemos. Esos prototipos no te vengo manejando, ¿eh? No. Te traje cañas. ¿Qué? ¿Qué? No. Se me tocan hacer como unas enchiladitas o un pambacito o algo así. Oye, ¿tú conoces la guajolota original? ¿Cómo es la guajolota original? Sí, ¿no? A ver, ¿cómo es? A ver, ¿tú cómo es? Yo lo conozco de que... Pues su pan con el chile, ajá, manteca, sí, ajá,
Y frijoles. ¿Y qué lleva dentro? Carnitas. Porque, sí. Jamón. Bueno, puede ser carnitas, pollo, zanahoria, papa. Ajá. Pero tú sabías que... crema, salsa y vámonos de aquí. No, pues te está faltando. ¿Qué? La original tiene enchiladas en medio. ¿Enchiladas? Queretanas. Ay, eso ya sé. No, es en serio. Más que tengo ganas. Ándale. ¿Y conoces algún lugar por aquí? Sí, ya estamos. ¡Ah! O sea, nos anda como media cuadra. Es mañoso, con razón me traes en procesión. Es claro, porque no te voy a llevar solo a que cumplamos los antojos, te voy a llevar... a los mejores lugares para cumplir esos antojos. ¡Eso! Eso es lo que más me gusta. Y aparte... Oye, sí se me antojó. Mira, mi tripita está en este momento feliz. Feliz. No, no. Feliz. Y aparte te voy a decir algo. Hay muchos europeos aquí en Querétaro y a mí siempre he dicho que tienen como un ligero toque europeo el centro de Querétaro. Pues a mi gusto. Conozco, a mi gusto. Yo no conozco, dices tú. Pero si tú lo dices, yo te creo. Y luego dicen que hay una comida... que es prácticamente desde Italia y que sabe, o sea, de esos lugares. Y de hecho entras y es un aire como de la Toscana. ¿Me estás hablando de una pizza, acaso? ¿De una pizza de pasta? ¿Acaso es una pizza esa? ¿Lasaña? ¡Ay, qué rico! Lasaña, este... Ahora por tu culpa ya no sé qué voy a querer comer. O sea, ¿también conoces un lugar así aquí? Sí, exacto, vamos a ir. Entonces, por eso necesitaba que tuvieras, que tuvieras espacio en el estómago. No, por eso, también, toda la tarde, o sea, para que vayamos haciendo espacio, un huequito, que te dé más hambre, para echarnos nuestros manjares. Para estar caminando, porque, repito. No, vienes como muy fit. Ay, yo vengo, porque siempre fit. O sea, no es buena idea, pero viene muy fit, la mujer. Pero es porque a mí se me dijo que tenía que... tener espacio en la ropa, que fuera holgada. Bien flojita, para que no se note nada. Mira nada más. Ahí está la floja. ¿Para que no se note la floja? No, la ropa floja. Ah, la floja, la ropa. Ah, ¿qué? ¿Que se me afloja la ropa aquí? Espérate, no me estés albureando, por favor. Bueno, pues ya vamos a llegar. ¿A dónde? ¿Te parece que primero? Por favor. Primero nos damos un atascón. O sea, no tú y yo. ¿De qué? Y menos en vía pública nos van a meter. ¿De qué? No, un atascón en la senaduría. ¿Qué? En la senaduría. Despidiendo el 2020, pero... Ah, oye, ¿sí? Es que el 2020 estuvo difícil. Sí, estuvo complicado. No, y ahorita mira, a la más... dices atascón y luego ahí te fuiste. Me formo en la fila, no, pues sabes que... Oye, ¿me dices de la senaduría? Ajá. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? Fíjate que sí lo he visto. ¿Sí? Sí he pasado porque pues... por aquí pasamos muchos cuando vamos a Plaza de Armas, al centro y demás. Lo he visto. ¿Lo has visto? ¿Lo has vivido? No. ¿No lo has vivido? No lo he vivido. No he entrado. Porque... pues, ¿por qué no me habías invitado? ¿Vas a pues es la primera vez que te voy a invitar, mijo. Mija, perdón. Mija. Pues yo ya estoy puesta, ¿eh? Pues ya vamos. Vamos a llegar a la senaduría. Nos vamos a echar unos guajolotitos. Unas enchiladitas. Y de todo. ¡Corre! ¡Corre! No, sí le corras. Sí le corres bien, ¿eh? Es que me caigo. Te haces un meme viral. Otra vez. Lo bueno es que no estamos en calzones aquí, ¿verdad? ¿Qué? Saludos a Zaragoza. ¿A qué? ¿Zaragoza 15 Poniente? ¿De qué? Pero bueno, a ver. Pues vamos, ya llegamos. Primero, eso. Oye, si me estás consintiendo, yo te dije. Yo que siempre te voy a consentir, majito, siempre te voy a consentir. A ver, vamos. Aquí miren, para que vean los protocolos, es la temperatura, me dan mi gelecito, también me van a checar la temperatura y todo. Mira, y te desinfectan completamente el cuerpecito. Puerquecito más bien, ¿verdad? Pero sí. Ahí está. En lo que va pasando, también, bueno, ahorita me lo van a checar a mí. A mí me encanta este lugar. Ay, los ojos. Ay, qué... No es cierto. Dale, lo cerré. Vean lo que hay en esta mesa, por favor. Ay, hijo. Ay, hijo. Todo esto. Ay, hijo. Allá me voy a quitar el cubrebocas. Estoy salivando. Estas patitas. Ve las patitas, ay, por favor.
¿A ti te gustan las patitas? ¿Sí? O sea, no es que pidas fotos de pies. Hablo de esas patitas, hablo de esas patitas. Ya me andas quedando, me vas a quedar mal. ¿Sí te gustan esas patitas? Sí, sí. O sea, estas sí me gustan. ¿Ah, esas sí? Sí. Sí, no. Dicen que están muy ricas, vamos a ver si es cierto. Ah, bueno, en vinagrito. ¿Qué les parece si nos sentamos para antojarles a todos? Estamos en 5 de mayo. ¿Entre qué calles estamos? ¿Me pueden ayudar? Gutiérrez Nájera. Entre Gutiérrez Nájera y Damián Carmona. No, Damián Carmona está abajo. Ese es otro negocio. Pero estamos en 5 de mayo. Y Manuel Altamirano. Para que se lancen. Esto está. Yo ya me voy. ¿Ya nos podemos sentar? ¿Ya? ¿O me quedo yo? Yo te estoy esperando a ti. Bienvenidos. Esta es la cocina de. Por favor. De Doña Mar. Te invito. Yo les preparé todo esto. Espero que les guste. Y pues bueno, me voy a sentar. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Con qué vas a empezar? Ay, santísima. Con la patita. ¿Estás bien? Con eso que le. Con eso que quiere echar pata. No, no digo, o sea, se quiere echar una pata. Una pata. Y este muchacho, ¿saben qué? Censúrelo, por favor. Una pata. Censúrelo. ¿Qué pata te. Sí, por favor, nos está acompañando. Oye, ¿tú? ¿Qué? ¿Qué te sientes? Que yo me voy a comer el pozole, ¿qué? Ah, le va a entrar al pozole. Ay. ¿A qué dices tú? Ah. A ver, quiero ver eso, quiero ver. Hombre. ¿Qué tal? Deli. Yo aquí ya me embarré de crema. Ya necesito con cebolla como salsa. ¿Sí está buena? No, se ve. O sea, la enchilada. Ah, pues digo nada más porque no es bueno confundir. Confucio. ¿Sí está bueno? Caray. A Caracas, Venezuela. No, hombre. Ya, a ver, tú, Cañitas, ¿qué le vas a entrar? Yo le voy a entrar, me preguntaron a mí, Majo, gracias. Al caldito de pollo. Mira, un caldito de pollo porque ando malito, fíjate. Ayer. Oh. Ay, hijo. No, fíjate que. ¿Y unos que son tacos, no? No, fíjate que sí, es como un alambre. A ver, ¿sabes qué? Este sí no lo había probado, lo voy a probar. Ahí vas a echar unos tacos. Porque es como de cecinita. Éntrale. Te voy a grabar. Miren nada más. ¡Eso! ¡Hombre! Una cosa padrísima, hombre. Yo estoy con mi pata sobrada. ¿Está buena la pata? Yo estoy echando pata. 2020. ¿Qué nos hicieron, hombre? Mucho daño me hicieron. Mira. Santa madre. ¿Qué es tantoja? Mira, gordita, enchiladita. Voy a probar esto. Para que vean que todo está súper cuidado, los cubiertos están sellados, las salsas, los chiles están también súper sellados, o sea, aquí nada de que los están descuidando ni empiecen. ¿No sabes qué? Fotos y recuerdos. ¡Ay! Fotos y recuerdos. ¿Es Saudina? Es Jo. ¿Es Saudina que entendía? Saudine. No, ahorita le voy a dar. Ve, pásame para que la gente te vea. Hijo de tu madre. A ver, mira, ¿cómo estás, Jaimito? Muy bien, ¿y tú? Te voy a quitar el cubrebocas, Salina. Sí, porque está canijo, ¿verdad? Por favor. A ver, tengo que le. ¿Tú tienes ojerita, bebecito? Oye, sí, es cierto, ¿qué te pasó? Es que anoche también vine a cenar patas. Un renew de. Renew de Avon. Ahorita un. Mira, a ver, va a preparar aquí la gordita. Mira, mijo, para que enfoques bien. A ver. Vamos a abrirla. Y. ¿Alguien tiene una cucharita? ¿Una cucharita? A ver. Vamos a echarle. Aquí están las cucharitas. Vamos a echarle salsita a esta, miren nada más. Yo dije, déjenme decirles que cuando estaba encerrado en pandemia, sí me pedí mis gordas y mi pambazo. Miren nada más. Oh, pero de estas, ¿no? De estas gordas. No, o sea, de estas de la cenaduría. Sí. No, este. Mira nomás. También unos chilitos en vinagre. ¿Cómo no? Mira, son como nopalitos, mira, esos, ¿no? Sí, y aparte vienen muy seguros porque no vienen en charco. O sea, vienen en un frasquito y los van cambiando. Agarra este tenedorcillo, mira. Mira, voy a agarrar. Mira, está bien deli esto.
Yo no puedo dejar de comer enchiladas. Ay, entra de chiquita. Caray. A ver, también una probadita. El nopalito. Uh-huh. El nopalito que no puede faltar. Es muy rico, ¿no? Ay, así un curtidito, yo lo amo. Me sentí como en Viva la Alegría. Qué bonito es el nopalito, ¿no? Delicioso. Y ponemos aquí la salsita tantito y ponemos. Si no tenemos nopalito, que podemos poner jícama si quieren. También encurtidita. Ándale. ¿Qué pasó? No, ándale, puedes echarte uno de esos. A ver. Vean lo gorda que está. O sea, está. La gorda de. La gorda. Busquen a su gordera de confianza. A ver, dale, llegue. Vas. Bruce. Porque aparte tiene como papita, si mal no recuerdo, esta enchiladita, ¿no? Que le pusieron carnita. Tiene su buena lechuga. Carnita, ya no puedo hablar. Tiene carnita. Miren, les voy a hacerme. A ver. Sí, tiene carne. Tiene está carnita. A ver, ¿y qué? No, yo el pozole. ¿Qué tal está el pozole? Está buenísimo el pozole. Ay, güey. ¿También es su palita? No. ¿No? ¿Cómo crees? Pero la verdad es que... ¡Qué húbole! La verdad es que todo está delicioso. Mira esto. Estas quesadillas son unos tacos dorados. Ajá. Pero... Uf, con salsita. Tiene chicharroncito, ¿no? Tiene chicharroncito. Ay, pensé que era una servilleta chabla de mi patita. Y el pecho aquí su mala. ¿Todo bien? ¿Todo bien en casa? Todo bien en casa. Todo bien, bebé. Pero es que quiero... tostaditas de carne deshebrada que tiene que su aguacatito, que sus frijolitos, que su queso ranchero así, que su crema. Ay, no, ya. Este reta que está en su cara, está sellada. Yo ni he hablado porque está bien bueno. No, pues está bueno. ¿También te sentías mal? ¿Por qué se sentían mal? ¿Qué pasó? ¿Les cayó mal la comida ayer o qué? Vamos a jugar a balconearnos, pues me hubieras avisado, ¿no? Ay, mira, ay, dijo, más cabal con esto. Yo ni dije nada. ¿Qué pasó? Yo ni dije nada. Vamos a hacer relevito, a ver. Mira, les voy a enseñar también. ¡Ay! Chiquita, mueres bonito. ¡Órale! Oye, quiero mandar muchos saludos a Eloína que nos está viendo, José, Javier, Ángeles, Guillermina, Ignacio, Karen Trejo, Juan Carlos. Vicky. Margarita. Margarita. Dianita. Si les preocupa la bueno. Parte de que es que el centro, meternos y dónde nos estacionamos, ¿a qué hora tenemos estacionamiento? Exacto. Porque me dice Pati Mendoza, él no puede ni respirar con esa pequeña caminata. Muchas gracias, Pati. No, ya estamos agarrando fuerzas, hombre. Bueno. Saludos a todos. Está pesadita. Uy, pero hicimos hambre y mira. Mira, a ver, ¿cómo la preparaste? ¿Cómo lo preparaste? Así, con salsita. ¿Le vas a echar su buen trago o trago? ¿Trago? Mordida. No, trago amargo licor, ¿no? ¿Pero sabes qué? Oye, con tanto amor. Saludos a Lorenzo Pacheco, Alfredo Galván, que están conectando. Saludos. Pues nos seguimos aquí en la senaduría. Se le cayó y toda la tostada, pero todo bien. Yo también me voy a preparar, miren nada más. Mira, a ver, antes de que te la lleves. Me voy a echar tantito. Mira, nada más. Mira. Ay, es que me gusta la nariz de crema. Mira. ¿No se me nota? ¿No? Oh, manches. Buenísimo. A ver, toma, te regreso esta. Mira, ahí está. Y vean. Deli, ¿verdad? Está buena. ¿Y sabe bien el caldito? Muy bueno. ¿También está bueno? Oye, este caldito me gusta. Muévele chido. Mira nomás. Para tu pancita que está tan buena. Ah, sí, hombre, es que... Fíjate que me desvelé. ¿A poco? Sí, dicen. 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 Aquí. Dicen. Yo no sé. A mí no me consta. Eso sí no me consta. Porque, pues. ¿Cómo no? Perdón. Saludos a Blanca. A Urce. Ya tengo crema en los bigotes y yo sin servilleta. Bueno. Hay que recordarles a todos los que nos están viendo en dónde estamos, dónde está ubicado. Y yo. Ah, mira. En este momento se les va a recordar que estamos el 5 de mayo entre Gutiérrez Nájera y Manuel Altamirano. Aquí estamos, no se preocupen, ahorita no hay gente en el centro, o sea, realmente estamos acostumbrados a que
que otros años y demás, vemos mucha gente y es muy difícil el acceso al centro. Ahorita la verdad es que está controlado y aquí al lado hay un estacionamiento. Y aparte, lo mejor de todo es que, si se dan cuenta, hay como estos cristales que nos separan de una mesa y otra. Entonces, súper seguros que estamos. Comida rica, ambiente con Selena Quintanilla. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Oye, nos vamos a ir apurando porque todavía tienes otro huequito que hacer, ¿eh? ¡Hombre! Ahorita tienes otro huequito que hacer. Yo voy a seguir tragando de tostada también. Mira. Tócalas, tostada y tostada. Tú y yo, unas tostadas de la senaduría. Piénsalo. Y después, piénsalo. Una pata de cerdito, ¿no? Una tostada de pata, digo. Es que es cierto. Córtale, chavo. Córtale. Ya le hizo mucho daño. Ya se va a acabar con Maggie. Ya se va a acabar. Pero ¿saben qué? El agua también está deliciosa. Uh-huh. Es tamarindo. Muy natural. ¿Y le echamos Bacardí? No, no es cierto. ¿Qué? ¡Ay, agua loca! Es que, a ver, déjame decir. Ya nos exhibe. Mándenme saludos. Y claro que sí, Gallito Camargo, saludos. Y una para llevar. No manches, sí. ¿De qué? Vente, uh-huh. Vente. Saludos, este es mi crow, lindas, ricas comidas de Querétaro. Saludos a ustedes e inviten. Claro que sí, vente. Estás invitadísimo. Vénganse a la senaduría, la verdad es que no lo van a perder. Próximamente también un video de cómo es la verdadera guajolota queretana. Guajolote, perdón, yo guajolota. ¿Tú le dices guajolota? Es que yo soy de la Ciudad de México. Yo también, yo soy de la Ciudad de México. Pero es diferente. Pero es diferente. O sea, les ponen tres cosas más, pero es diferente. ¿Y el que lleva chorizo y papa? Qué bueno, gracias por preguntar, mi queridísima Majito. Como experto de cocina queretana. No, es que sabes que el pan vaso pues es de pan vaso. El pan se llama pan vaso. A mí me gusta más el guajolote porque es fritito así con su chilito. Y allá sí los ancochan un poquito, pero no todo. Y es con pan vaso y este es con pelea. Ah, mira. Papita, cremita y ya sabes, acá tomo rico. No, el pan vaso también es de telera. No, es de pambazo. O sea, bueno, ya te, si te das entenderás porque lo encontraron, pero el pan se llama pambazo. Ah, sí, es cierto. ¿Pambazo? Sí. Es cierto, tienes toda la razón. ¿Y cuál es? Pues es parecido a la telera, más chiquito. Ajá, es como liso. Uh-huh. O sea, la telera tiene raya en medio y el pambazo. Bueno, pónganos en sus comentarios qué es guajolote, pambazo, pues telera. Está bien bueno, miren. Está muy bueno. Chéquense cómo está preparadito su camisa deshebrada para que lo chequen. Dale, por favor, el lleguesón, porque está deli. Oigan. Imagínense una cena romántica. O sea, a ver, es que les voy a poner. Está la hora de Luis Miguel. ¿Qué más quieren? No. A ver, preguntarte, Majo. ¿Qué prefieres? Que te inviten a una cena así mamalona. Perdón por la palabra. O sea, fresona. Con luces, con. Ya sabes, el. Bueno. No, perdón. Fifi, un poquito fifi. O venir un tipo de lugar a garnachar y a echarte buena comida y muy rica. Mira, yo prefiero ambos. Pero creo que como primera cita, como primeros lugares. Ok, primera cita te llevo a la pícola. Ay, vamos a ir. ¿Sí? Entonces, ¿está bien? Sí, está bien. De primera cita te voy a llevar a la pícola. Vamos. Y después ya cuando llevemos 3 meses y sepamos la gordura de los dos, te traigo aquí. Ay, mira. Si querían, si quieren una relación como mi Majito, síganos, por favor. No, qué cosa, qué cual. Bueno, pues ahorita regresamos. Vamos entonces a nuestra primera cita. Ya estoy aquí en el tercio. Déjenos, ponemos el cubrebocas. Para que todos estén tranquilos. A comer. No a otras cosas. No. O sea, solo era una idea, no creen que es en serio. Vamos. Bueno, está muy bueno, ahorita regresamos. Porque le voy a seguir comiendo. Ahorita regreso. Para que vean cómo está el lugar, está de verdad súper acogedor, súper limpio. A mí me encanta la senaduría. Desde hace mucho tiempo. Y tiene un toque. Bueno, el pozole es buenísimo. Ay. No, ahorita me voy a regresar. Me tengo que regresar a echar
mi jericaya, porque qué buena está. Ya está, ¿qué pasó? Ay, perdón. Vamos a ir a nuestra primera cita, la tipo. Volvemos a nuestra primera cita. Que si no queremos ver cómo preparan unos guajolotes. Ah, sí, ahorita vamos a regresar. Todavía vamos a... Vamos a regresar. Pero de que 2020 fitness nunca es fitness. ¿Eh? Sí. ¡Cruzarse conmigo todos! Si se va a romper la dieta. Espérate, antes, mira nada más, qué bonita postal. Está precioso. Cómo me encantan los atardeceres de Querétaro. Imagínense, el atardecer. Tú y la pícola. ¡Ay! ¿Qué más queremos? Oigan, y aparte, esa, es que ya estoy llegando, ya, el olor me trae. Te llama. Hay que comer y tomar, que el mundo se va a acabar. Pásenle, pásenle. ¿A qué venimos a este mundo si no es a disfrutar? ¿Y qué más que aquí en la pícola? Ay, la pícola. Cañitas, vamos a comer muy bien. A ver, vamos a ver el protocolo de... Primero es gelecito, temperatura. Y lo mismo. Y desinfectada. Está padrísimo. Y está padrísimo. Y le da la vueltecita. Eso, muy bien. A ver, mi gelecito, porfa. Ahí está mi temperatura, para que lo vivan en primera experiencia. Y así. Ay, santa madre. Le voy a dar hasta la vuelta. Ay, hijo. Sentí frío. Sí. Sentí frío. La estamos bien desinfectados. No te preocupes. Vamos, ¿dónde es nuestra primera cita, Cañitas? Permíteme porque aquí Julia me va a decir. ¿Cómo se llama? ¿Julia? No. Karen. Vengan. Bueno, chicos, os voy a enseñar el restaurante. ¿Ok? Ahora, muy bien. Ah, buffet de pizza. Porque ya saben que eres bien tragona, hija. Ah, poquito. De tu corazón, la verdad. Ay, qué cosa. Pero aparte está padrísima la decoración, las luces, me encantó. Oigan, está súper bien cuidada esta parte de estar en privadito. Qué a gusto. Qué a gusto. Ay, wow, qué bonito. Me encantó. Me encantó. Me gustó un buen camino. A mí también. Ya sé. Me encantó. Pero mira. El buffet de pizzas hoy martes está buenísimo. Plan perfecto para tu date, para no tu date, para tu amigo, para tu amiga, para tu ligue, para las comadres. O sea, plan perfecto. Está súper bonito el lugar. Y aparte, déjame decirte algo, mi estimada Majo. El buffet, tú llegas y te ponen en tu mesa. Ajá. Y te van llevando las pizzas, mira, está buenísimo también. Está buenísimo. Llegan a las mesas y te traen las pizzas y tú vas eligiendo las pizzas. Y te llevan la ensalada, te llevan la pasta y te llevan el postre, porque también incluye ya. Mira nada más. Vean eso. Mira nada más. ¿Esta de qué es, mi estimada Karen? Esta es de atún, aceitunas negras y cebolla. Esta es una pizza blanca. Voy a repetirlo porque a lo mejor con la careta no se te escucha tan bien. Atún, aceitunas negras y cebolla. Y es una pizza blanca. Sirenas, agárrense porque aquí nos vamos a venir próximamente. Muchas gracias, Karen. No, ¿quiénes son sirenas? Pues mis amigas. Ah, mis cuñadas. Ay, ¿qué? No, no es cierto. No, es broma. ¿Quién sabe cómo? Pero aparte también te quiero enseñar algo, mi estimada Majo. A ver, vamos. Vamos, te voy a enseñar. No, pero les voy a enseñar cómo está separada las mesas, porque sí, aquí es, si hay sana distancia. Qué padre que estén cuidando esta parte, porque además de ser un lugar bonito, porque la verdad está bonito. Muy bonito. Cuidado, bien preparado en cuanto a los alimentos y demás. Estamos súper bien ubicados, que es igual calle 5 de Mayo, ustedes vieron que nos cruzamos. Uh-huh. Y no hay pierde. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, ay, es que el estacionamiento, hay un estacionamiento al lado, o sea, de verdad, vénganse, vale la pena muchísimo. Hoy hay buffet de pizzas. Por 149 pesos. ¿149 pesos? No, o sea, vale totalmente la pena. Totalmente. Mira, yo sí te andaba pidiendo en esta mesa. Ve nada más. ¿Qué me andabas pidiendo? Ay. ¿Qué me andabas pidiendo? No, nada. ¿Pizza o qué? Una pizza. O sea, ¿te una pizza. ¿Una pizza blanca? Mira, no, dale. La última para ti. Ah, para que la pruebes. La voy a probar, venga. Me vas a sacrificar, perdón. Sí, no, dale, provecho.
De lujo. De lujo. De lujo. ¿La neta? De lujo. Qué rico. Chicos, oh, y otra. Les traigo nuestra pizza, la pírgola de Italia. Tiene nabo, sí, preparado de carne, y esta es una pizza roja. ¿Pizza roja? ¿Qué diferencia hay con la pizza blanca y la pizza roja? Porque una no tiene tomate y la otra sí. Ah, ah, mira. Eso lo acabo de aprender. Okay. Pizza blanca. La pizza blanca es la que no tiene la salsita de tomate que estamos acostumbrados. Y la pizza roja sí. Te va a dar un llegue a esta pizza roja. Esto en ningún lado lo van a ver. Esa es mi favorita, En ningún lado. Pizza de chicharrón. Hombre, vean eso. Ok, y aparte la dinámica aquí es como, como en estos lugares en donde vas a buffet y te van llevando pues, los cortes y demás. Aquí te van llevando las pizzas. Karen te trae las pizzas, ¿no? Uy, uy, pero de que me la trajo, ya me la trajo. Oh. Y estas, uy, mantequitas. Mantequita, no, 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 a mí es mi pizza favorita, ¿eh? No, dale tú. Mira, es que vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué vas a hacer? No, espérate. ¿Así? Recuerda en caso que chocala. Chocala, es nuestra primera cita. Oh, ah, sí, sí, perdón, no. Así. Alguien anota la fecha, porque se me olvida. Salud. La salud es provecho. Bueno. Qué rico estuvo, ¿verdad? Sí, muy bueno. Es muy bueno. ¿Está buena? ¿La probó? ¿Y esta qué es? La clásica, chicos. Ah, peperoni. Uy. Peperoni, no hay más. Súper. Sí, déjanos una, aquí nos la echamos. Nuestra primera cita. Están súper delgaditas, están súper ricas, nada masuditas, o sea. Buenísimas. Para acá, ándale, ya estamos de regreso. Estamos de regreso. Está muy, muy buena, ¿no, mi estimada Majo? Están buenísimas. Deliciosas. La estás amando. Qué bueno que sí me dijiste que hicieron guajito para que no se. Mira, nada más. 149 pesos las pizzas que tú puedas comer. Te incluye pasta, te incluye tu agua, te incluye tu postre. Pequeño y no postre. Y tienes que pedir la pizza completa. Y no la tienes que pedir completa. Y pues puedes probar de todo. Aparte, tienen de postre tienen la famosa pizza de Nutella. No, está no, buenísima. Sí, te lo juro. Yo la quiero. Y yo también. Ay, no es cierto, ya me llené. No es cierto. No, no, no te puedes llenar todavía. Yo me lleno. Ay, por eso te quiero, porque no tienes llenadera. Qué cosa. Qué padre. ¿Cuál fue tu favorita? Esta. Hasta ahorita esta. Peperoni. No, la que no es blanca. La que es roja. La que es roja. Oye, esa le va a pedir a los Reyes. ¿Y está qué tal? Pregúntame qué le va a pedir. Ah, ¿qué le vas a pedir a los Reyes? Perdóname. Se me está. No, porque sí, lo que me gusta de ti que no tienes. Pero yo me tengo que controlar. Eso. ¿Te importa lo que vale la pena cuesta? ¡Ay! Ay, se me va a pagar mi celular. ¡Ay, me va a desmayar! No, me voy a ir corriendo. Amigas, ya me dejaron. Si me quieren una primera cita conmigo, aquí voy a estar en la pícola. Déjense. Ya te dije que vas a ir. La tóxica, ¿no? Ya salió la tóxica desde hace rato. ¿Ya? Sí. Bueno, desde la oficina. Vente. Te invitamos. No, no le invoques. No le invoques, hija. Pero bueno, recuerden: ¿qué? 149 pesos. Costo de pizzas hoy martes. Van a encontrar no solamente pizzas, también ensaladas, pastas, postres. Y de verdad es un lugar súper bien cuidado. Ay, para que no te cuenten. Mira. ¿Qué les estoy diciendo? Vaya, ensaladitas. A ver, pero no me la bajes tanto. Si no, nunca está para que se vea así. Para que se vea. ¡Ay, no es cierto! Oigan, ¡qué delicia! ¡Qué bonito lugar! ¡Qué rico lugar! De verdad, ¡qué bonito! O sea, se agradecen lugarcitos así, íntimos, cuidados, bonitos. Pues para que te vayas a romancear un rato. La verdad es que sí me gustó para romancear, pero ya les dije a la sirena que se va a traer. Sí, claro. Mira, voy a empezar a leer algunos comentarios. David, dicen costos y menú. Martes, buffet, 149 pesos. Incluye tu ensalada que te estás viendo. Tu pasta, tu pizza. La pizza que quieras comer. Tu pizza la de pizza postre. Cangrejo, y agua. Híjole, se me olvidó. Pidan su agua de horchata. Está, bueno, es la mejor agua de horchata que he probado en la historia. Deliciosa. En la historia. Esta ensalada está buenísima. Entonces, ¿sabes? Bueno, ahorita le preguntamos a nuestra amiga Karen. Porque de verdad, la vinagreta que tiene es buenísima.
Cintia, mis cuñadas, vas con todos. Saludos, Cintia, no, hombre. No. No es tiempo de hacer dates. No, es que en verdad el espacio está muy seguro. Hay Susana a distancia para que combinas solo con la persona que tienes que convivir y comer delicioso. Estamos cumpliendo con todas las medidas. Nosotros estamos teniendo contacto con nadie. Si se dan cuenta, hay unos espacios, están estos espacios para que tú estés alejado de los demás. Claro. No, a lo mejor lo dicen, no vieron, pero llegamos y no solamente te toma la temperatura y no solamente te ponen gel, te sanitizan, eso está padre. Porque vas a... Mira, no, hombre. Otra pizza. ¿De qué es, mi estimado Karen? Mira, esta es como un estilo hawaiana, pero diferente. ¿Ok? Esta, de hecho, una cliente la creó. ¿Ok? Se llama Pizza Erika, la conoces en su nombre. ¡Ay, qué bonito! Pero, ah, Erika, muy bien, ¿eh? Vegetariana. ¿Ok? Pero, pues, sin el jamón, tiene aceitunas negras y... Ok, qué rico. Entonces en lugar de jamón, como conocemos la hawaiana, normalmente son aceitunas negras y esto la convierte en una pizza vegetariana. Sí, es como una hawaiana, pero vegetariana, un estilo vegetariano. Para deberíamos hacer una de reporte en Querétaro. A ver, yo voy a decir un ingrediente, salami. No. Yo voy a decir otro, champiñón. Una pizza de enchiladas queretanas, eso sería de la pizza de reporte en Querétaro, eso estaría muy bueno. Ay, bueno, ya ves que... Eso estaría muy bien. Sí, pero bueno. ¿De qué ideas hay ideas? ¿Hay ideas? ¿Se ponen creativos? ¿De qué se ponen? Ni quien los pare. Dice Ñark Velázquez. Una pizza de patita de res, dices. Estaría buena, ¿eh? Ñark Velázquez, ¿dónde está la pícola y qué horario de cierre tienen? Estamos en 5 de mayo, entre Gutiérrez Nájera. Manuel Altamirano. 5 de mayo, número 100. Horario de cierre a las 8 de la noche por cuestión oficial. Cierra a las 8 de la noche. Saludos a Marelina. Muy bien, ¿eh? Erika, si tú estás viendo esto, tú muy bien. Tú muy bien. Ahorita me lo das a probar si se me antojó, ¿eh? Ay. No, la pizza. Mira, ni Erika. Ni Erika ni tú, no, la pizza. Mínimo. No sé. Ay, te quiero, majito. Un besito antes. Un besito. ¿Qué es eso de ahorita? No. Ahorita lo probamos. Bueno. Vénganse para la pícola. Vénganse a comer delicioso. De verdad, vale muchísimo la pena. No lo piensen más. A lo mejor hoy ya se complicó un poco el horario, pero láncense, de verdad. Ustedes vengan. Yo me despido con ustedes. Ah, antes de que van a... Bueno, todavía tienen cenas navideñas. Y fin de año. Van a tener las cenas de fin de año. Para que disfrutes tu 2021. No, perdido de tu ser. Que los contacten. Nuestra segunda date. Nuestra segunda date va a ser para fin de año. Sí. Sí. No, es cierto, no. Chequen el menú para el fin de año, no le batallan, van a comer delicioso, va a estar riquísimo y vamos a recibir el 2021 con la mejor de las vibras, por favor, todos positivos, haciendo caso siempre a lo que se nos está diciendo ahorita del COVID. Y pues nada, me despido de ustedes y pues les deseo feliz año. Vamos. Cuídense mucho, lo siguiente ya no se puede ver, ahí nos vemos. Ay. No, cuídense. No.